Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta con nuestro querido, con nuestro compañero, con nuestro amado Goblin, STYX. Míralo, qué poder magnificante tiene. Vale, tengo free, por eso voy ya con esto y con la bufandica del cuello. Así que vamos a continuar haciendo esto que ya sé cómo cojones hacerlo. Vale, le meto aquí... que lo vuelvo a buguear. Perfecto. Le hago a este. Perfecto. Le hago a este. ¡Ja! ¡Hola! ¡Hola, papu! Tío, qué bueno, joder. Vale. ¿Por qué he hecho eso? Para poder quitarme este en medio. Ahora la cuestión es que aquel no me vea. Sí, vosotros venir, que no me vais a ver. Vale, acabo de ver a uno de ella arriba. Y creo que ya sé cómo quitármelo de en medio. Vale, ya he visto cómo quitármelo, ¿eh? Vale, si subo por aquí ahora mismo... Es que creo que en la mesa habían cositas y... Sinceramente... Me merece la pena esas cositas. Mierda. Mierda, ¿no puedo cerrar la puerta? ¿En serio? Era demasiado pretencioso, ¿eh? Y pensar que iba a conseguirlo tan rápido. ¡No te creo! Es verdad, no le hemos dado a guardar. Bien. Vale, recolecta estos dos. F5 se guarda de juego. Vale, en cuanto este pase por arriba. En cuanto a que él pase por arriba. Nos... Ah, pero es una daga. Me merece la pena. A ver. Ahora mismo nos hallamos en esta situación de aquí. Quiero mirar aquí arriba qué es lo que hay. Porque hay una sala. Hay una puerta por aquí. Y a las malas puedo dar la vuelta e ir por aquí. La reliquia está claro que ya la hemos perdido. ¿Eso es una grita? Son grietas. ¡Eh, qué guapo, ¿no? El efecto de la grita en la pared. Está muy bien hecha. El deterioro del tiempo en las infraestructuras. Está muy bien hecho, ¿eh? Y para el año que fue el juego, que por cierto, ¿en qué año se hizo STYX? O sea, lo puedo decir enseguida. Mi meroteca. Este, que es el primero. Buah, fue en el 2014, hermano. Y el siguiente que jugaremos, que es el segundo, fue en el 17. Fue 3 años después, tío. Qué lástima, ¿no? Que no nos sacaran más juegos de... Oye. Tú no has subido, ¿eh? Vale, visto lo visto, que este no viene para arriba. ¿De qué vas, loco? ¿Dónde vas? No, nothing. Bueno, no me merece la pena matarle para que el otro me pille. Me merece la pena. Vale, voy a quitar el ratón porque lo está detectando el juego. Vale, la puerta está cerrada. Mierda. Vale, me he quitado dos de encima, ¿eh? Vale, en cuanto se dé la vuelta me lo quito encima, ¿eh? Uf. Vale, eso significa... Eso significa que hemos bugueado el juego. Heavy, ¿no? No. Miércoles. De ceniza, joder. De ninguna manera. Tiene que ser este. Tiene que ser ese. Pero son las 8:15. Tiene que ser ese. ¿Dónde? No. Buah, gente, creo que la acabo de cagar, pero monumentalmente, ¿eh? ¿What? Cargar. Voy a darle al último guardado rápido. Mira, me parece increíble. Acaba de pasar... Mira, gente, llevo ya... ¿Cuánto? 8 minutos, vale. Mira, tenemos que cambiar unos inyectores una vez por semana. De normal, toda la semana me estoy ocupando yo. Visto lo visto, mi jefe no se está fiando de mí. Me parece una vergüenza. Porque hasta la hora... Llevo desde diciembre, principios de diciembre. Y estamos ya casi al final de enero. Llevamos más de 8 semanas, mucho más de 8 semanas. Y cada semana tenemos que cambiar esos inyectores una vez por semana. De normal lo tenemos estipulado que los miércoles, porque hay más gente allí y si pasa algo tenemos más tiempo de trabajar y actuar y hacer otras cosas, mientras que otros pues arreglan, etcétera, etcétera. Y acaba de pasar esto, mi jefe, por el grupo. Quiero que se pongan las fotos de cuando se limpien y la limpieza de los inyectores. Eso jamás se ha hecho. Eso indica, y no la primera vez, eso indica que mi jefe no está teniendo confianza en mí. Y eso me jode mogollón. Me parece increíble, de verdad. Me parece muy, 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 muy increíble, ¿eh? Ahora mismo estoy cabreado, no fuera broma, ¿eh? Estoy muy cabreado por la falta de confianza que está teniendo mi jefe en mí. Cuando ya le han fallado dos trabajadores, dos que estaban haciendo mi puesto de trabajo, y solo le quedo yo de los que valen la pena. Es que no es la primera vez que hace algo así, ¿eh? No es la primera vez. Pero voy a tomarme esto por si acaso. Es que fuera broma, o sea, vamos a ver. Entonces, ¿para qué me llamas si no confías en mí? Y encima este sábado me vas a tener que dejar solo completamente en la empresa. O sea, el último que le tocaba salir de la empresa para tomar las vacaciones. Mañana empieza sus vacaciones. Yo mañana libro. Pasado mañana libro. O sea, jueves, viernes libro. El sábado mi encargado libra. El otro que está teóricamente en el parque mío también libra sábados y domingos. Y el único que queda el sábado soy yo. ¿Y me lo estás diciendo en serio? Vale, ya hemos activado esto. ¿Vas a venir o qué, tío? Ahí estás. Si me lo puedo quitar este encima, mejor, ¿eh? Este no se percata. Y me lo quito. Es que... ¿no os podéis hacer una idea de lo abrumador que puede llegar a ser que alguien en el que supuestamente deposita una confianza en ti demuestre todo lo contrario? Es que es muy frustrante. Es jodidamente muy, muy frustrante. Y me cabrea porque... Uf. Y te hace la foto. No sé cómo cojones quieres que te haga yo una foto. Me saco la chorra y te la hago. ¿O cómo va? La limpieza de los inyectores. La madre que lo parió. Oh, lo hemos conseguido. Hemos malgastado, pero tendremos curación. Vale. Y esto nos extraña de que se haya abierto, ¿verdad? Vale. Uf, de puto milagro, hermano. Sí. Tú chilla, monster. Venga, va. Sticks. Vale. Vale, el tema está en que tenemos que ir hacia allí. Ah, mira, esa era la bodega. Ese era la cámara acorazada. Pues vaya puta mierda la cámara acorazada. O sea, así te lo digo, ¿eh? Hemos mal gastado una daga. Joder, qué susto me has dado, mamón. Joder, qué susto me... Mira, voy a hacer una captura a pantalla. Y luego se lo voy a enseñar a mi pareja. Es que me parece increíble. Y esta conversación ya la hemos tenido un compañero y yo. De que tiene una desconfianza de mí impresionante mi jefe. Pero es que, en serio, si tanto desconfía en mí, ¿por qué se cabreó cuando dije de cambiarme de departamento? Es que no lo entiendo. O sea, yo quería cambiarme de departamento y él, es que... ¿Por qué te quieres cambiar? Es que no estás contento con nosotros, que no sé qué, que no sé qué... Vamos a ver, tío. No estaba mal, yo no estaba mal con ellos. O sea, en ningún momento estoy mal con ellos. Pero lo que sí que es cierto, que quiero mejorar. Quiero abrirme a nuevos horizontes. Quiero probar nuevas cosas. Uf. Uf, me la he jugado ahí, fuera broma, me la he jugado. ¿Envenenar? ¿Cómo ves? Envenenar a los guardias. En algunos casos en enfoque más directo, en lo que mejor solución para liberar. Los colonios como tú podéis envenenar las cestas de fruta o los contenedores de agua para eliminar los... Cuenta que el veneno tarda en hacer efecto ya, pero ¿cómo podemos envenenar? A ver. ¿Cómo va esta vaina de envenenar, loco? A ver. Esto yo no me he percatado antes. Claro, se comen la fruta que nosotros le hemos esputeado. Le hemos lanzado un buen gapazo. Mata a un enemigo envenenando su comida. Logro desbloqueado. Claro, y ahora mueren los dos. ¡Qué heavy, loco! Vale, hacia abajo tiene que haber algo, ¿eh? Llevamos 11 monedas de 20. Contando que 2 hemos dejado atrás. O sea que tendríamos un total de 13 monedas. Por aquí hay algo. Algo interesante. Sí. What? Tío, le voy a dar F5 por el por si acaso, loco. Vale, teóricamente tenemos que seguir subiendo. Pero nosotros hemos bajado. No sé si por ahí se puede acceder a más cosas. Vale, hacia arriba hay más. Siempre de una perspectiva aérea merece la pena, ¿eh? Pero estoy viendo una daga allí. Y una polla. No, loco, no. No, tío. No abras el baúl. No lo abras. La madre que te parió, cabrón. Vale. Era de esperar. Era de esperar. Claro, es que no estoy atento. No estoy atento porque estoy enfuscado con esto. Dice, a pasar fotos de limpieza de tal. O sea, al día tenemos que pasar 3, 4, 6, 7 fotos al día. Más 3, 7, 8, 9, 10, 11 cuando esté activo el otro, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fotos. 22 fotos al día, gente. 22 fotos al día. No entiendo a mi jefe, en serio. Fuera broma, yo tengo que salir ya de este departamento. Mira que mis compañeros me caen de puta madre, ¿eh? Porque son este año, la verdad es que han sido todos muy buen equipo. Han sido todos muy buen equipo. Pero preciso de salir. Preciso salir, pero enseguida. Tú por chivarte antes, te jodo, cabrón. Vale, hemos encontrado la manera de poder quitarle las cosas sin que se rompan. Que había aquí una daga, tú. Vale, ahí hay alguien. Antes de que este nos joda, vamos a intentar ir por arriba. Vamos a intentar ir por arriba. Ya que hablé con mi pareja, dije, no, me voy a quedar en este departamento ya. Pero viendo, sí que es cierto que en estas fechas le apretan a mi jefe. Y mi jefe no sabe cómo gestionar, ¿vale? No es uno de los jefes de que le aprietan sus superiores y este, viendo que trabajan bien los suyos, les deja tranquilo. No, este lo que hace es, le aprietan los superiores, pues yo te aprieto. Cuando no debería de ser así. Vale. Y como no sé si hay algún guarda que pase por aquí. Y justamente me llaman por teléfono. Qué rabia me da estas cosas, de verdad. No sé cuánto llevaré. Llevo 23 minutos. Gente, ahora vuelvo, ¿vale? Un segundito. Vale, ya estamos ready. Perdonad, es que justamente me acaba de llamar mi hermana para confirmarme. Es muy probable, que, no sé si durante el día de hoy. Tenemos que ir hacia allí abajo. No sé si me volverá a llamar o no. No lo sé. Buah, me acuerdo de esta vaina, tío. Tenemos que acceder hacia allí. A ver, una forma fácil sería alcanzar todo eso de ahí. Bajar por aquí, bajar por allí e intentar kildearme a ese y bajar. Sería una forma muy sencilla, muy fácil y muy rápida. Y creo que la vamos a hacer. Sí es cierto que nos vamos a dejar mogollón de ítems. Sí es cierto que nos vamos a dejar mogollón de ítems. Buah, hermano. Acércate. Acércate. Hoy vengo... O sea, vamos a ver. Esta parte de la partida vengo muy ready, ¿eh? Vengo muy ready. Vengo ready porque me han cabreado hoy. Me acaba de dar un... O sea, me acaba de salir... Who is that? No tengo los cojones, ¿vale, hermano? Vale, tómate esto. Recógelo. Recoge esto. Y salta por aquí. Por aquí tiene que haber... Tiene que haber vainas por aquí, ¿eh? Vale, no... No hay nada. Uf, vamos a tomarnos una potición. Queda poquito ya. Me veo la circunstancia de que si nos enganchamos en una de las grietas caemos. Vamos a comprobarlo. Pues no. Tío, mira cómo me olía que venía uno. Vale. Vale. Y nos lo quitamos de encima. Perfecto. Uno menos. Un toque pelota menos en la historia. Hostia puta, tío. Asesínalo, tío. Nos ha dejado tiritando de salud, ¿eh? Nos ha dejado tiritando de salud. ¿Y esto para qué es? ¿Y si la ha asesinado? ¿Sería alguien importante? Vale. Como están todos allí, atentos a este. Aprovechamos. Aprovecha. Buah. Este viene. Que viene. Una polla. Buah, chaval, escóndete aquí por si acaso. Pues le he escrito a mi pareja diciéndole que lo del tema de mi jefe. Y me cabrea bastante. Es que fuera bromas, gente. O sea, que una persona que desconfíe de ti, dejándote en un puesto de trabajo importante, es que tócate los cojones. Mira, prefiero malgastar esta poción. Uff. Me lo puedo hacer, ¿eh? Me lo puedo hacer, gente. Me lo puedo hacer. Puedo recuperar la salud, ¿eh? Vale, el man este viene otra vez. En cuanto se aleje de aquí, me lo kildeo. Vale, no tiene pinta de que venga nadie más. Vale, como no me fío de ese tocapelotas, lo dejo por aquí. Tenemos dos. Al menos hemos recuperado una de salud, ¿eh? Eso no está jodidamente nada mal. Uf. La acabo de ver de refilón, hermano. Y de milagro, ¿eh? Vale, lo dejamos por aquí. ¿Cuál es tu recorrido? Vale. Si hubiéramos ido hacia allí, nos lo hubiéramos comido de frente y nos hubiera matado, ¿eh? En cuanto se dé la vuelta, vamos a por él, ¿eh? Es que no me fío ya de nadie de aquí. Perfecto. Que se cae por la escalera. No, 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 no. Deja de sobreaviso a los demás. No, por favor. Vale. Hemos conseguido. Son las 8:47. Nada. Mi pareja sale de... Nada, sale de las clases. Tiene pinta de ser muy jodidos esos dos, ¿eh? Vale, hemos accedido por aquí, por la parte izquierda. No entiendo muy bien. O sea, tenemos que ir primero por la parte A y luego por la parte B. Ten cuidado, que no te detecten. Pero con la daga preparada por ir por si acaso, ¿eh? Vale. Recógelo. Y llévatelo de aquí a Styx. Déjalo en la oscuridad. Aquí. Que no molesta a nadie. Y nadie lo verá. Fuera broma, yo me pasaría aquí horas y horas encerrado. Pero vamos. Sin dudarlo. Mira, hablando de la reina de Roma, por la puerta asoma. Me estaba llamando justamente ahora. Gente, llevamos ya más de media hora. Creo que es momento de dejarlo y yo pues relajarme un ratito. Así que vamos a darle aquí un auto guardado manual. Y nos vemos en el siguiente Let's Play. Así que darle like, compartir, suscribiros y nos vemos pronto. No olvidéis que esta tarde tenéis episodio y que mañana volveremos con STYX. Así que hasta luego, chao, chao, os quiero.